abandonados a la Ruta del Dragón. La carretera lleva a nuestros abandonados a recorrer 431 kilómetros de Saob hacia el juego del amuleto en Shamkar, Andou. Bienvenidos, abandonados. Gracias. Alejandra y Giovanni, ustedes ganaron su tercer amuleto. Y con él, el derecho de otorgarle una llamativa desventaja a la pareja que ustedes elijan. Vamos a verlo. Es el Giovanni, güey. Está buenísimo. Pero está bien. Esto que ven acá es un timón, una tradicional marioneta utilizada en las festividades locales aquí en Camboya. Uno de los integrantes de la pareja que Alejandra y Giovanni elijan tiene que usarla hasta el siguiente punto de registro, en Han Kang. Sí. Alejandra y Giovanni, ¿a qué pareja eligen? A mis queridos amigos. Muy bien. Gabriel y Guillermo, ¿por qué? Varias razones. No, la principal es porque hemos jugado. El criterio que usamos con Annie Chan era por las más fuertes. Acá un volado. Entonces dije, no, vamos a hacer con la estrategia. Ellos también son unos chicos muy, muy fuertes. Ya era hora de que alguien les empezara a poner un poquito de torpeza en el camino. Gabriel y Guillermo, ¿qué opinan? Pues, bien. Está perfecto. Opinamos que es como un amuleto y nos va a ayudar a parar el transporte más rápido. Muchas gracias, chicos. Gabriel y Guillermo, ustedes tienen que llevar esta colorida desventaja. Deben llevarla uno de ustedes constantemente, todo el tiempo, excepto cuando se suban a un transporte. Deben llevarla hasta el punto de registro. ¿Está claro? Muy bien. Voy a entregar los sobres con las instrucciones del juego. Y con su dinero. Y como ya saben, van a salir en el orden en el que se registraron en el libro del dragón. ¿Están listos? Listos. Ana y Susana. Buen viaje. Gracias. Gracias. Chao. Bye. Buen viaje. Chao. Chao, gracias. Kenia y Jordi, por favor, es su turno. Bye. Suerte con el Giovanni. Buen viaje. Alejandro y Giovanni, es su turno. Gabriel y Guillermo, es su turno. Pueden salir. Venga, los señores. Tres. Ay, ay, ay. Pero tienes que pasar las manos porque creo que las sujeta. A ver, güey. Tiene que pasar las manos por acá, güey. ¿Por dónde? Por el la esta, mira. Acá te paso la otra mano. Por aquí debe haber un huequito, güey. Aquí debes de haber. Ahí está, amigo. Gracias. Muy bien, Hendrix y Germán. Ustedes llegaron en último lugar. Salen en último lugar. Pueden irse. Camboya es el país más rural de los cuatro que conforman la Ruta del Dragón, lo que significa que nuestros abandonados deberán usar cualquier sistema o método de comunicación para conseguir aventón. Según el mapa, las posiciones hasta el momento son: en primer lugar, Ana y Susana; en segundo lugar, Jordi y Kenny; en tercer lugar, madre e hija, Guillermo y Gabriel; Andrix y Germán. Carrera Saob Shamkar Andoum. El primer punto al que deben dirigirse es una plantación de caucho situada en Mektimei Bay. Deberán buscar la bandera de abandonados, que no estará en la entrada principal. Allí encontrarán también las indicaciones para realizar la misión de hoy. Después podrá seguir su camino hacia el punto de registro para el juego del amuleto, que estará situado en la fábrica de caucho de Shamkar Andoum. Solo podrán competir las dos primeras parejas en registrar. Suerte. ¿Pero dónde? Mi... Suruzai, Suruzai. Ah, Sanek Noam Yeltoun. You? Tú? Yeah? Yes? Yes? Somachiev. ¿Sí? Yes. Ok, faltan dos botas más.
Ah, para esta mujer, Susana, por favor. Sente en cañón, pa. Run, run, run. ¿No? Lo importante fue que estamos consiguiendo que nos lleven. Parece un camino largo y austero, entonces va a estar rudo. Suelta. Five. ¿60? ¿50? No, dice que está 50. Pero tú, nada más quiero que nos muevas 5. No money. Ahí ya. Oh, no. Okay. Can I go with you? Yes, yes. Sí, sí, sí. Okay. Aquí con ella, con ella. Can we go here? No. Mira, allá. Cago. Ya se va este vato. Vente, vente, Gabo. Can you give us a ride in the motorcycle to the highway? The motorcycle. We need to go to the highway. Can you take us in the motorcycle? Vamos a seguirle para allá, Gabo. Ya aquí ya. Vamos a seguirle para allá. Échale más ganas, brother. A los gemelos Gabriel y Guillermo, el timón no les trae tan buena suerte como ellos pensaban. Yes. Can I come here? Wait, wait, hey, hello, hello. Stop, 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 stop. Vente, güey. Hello. Stop. Wait. Hello. Espera, espérate. Hey. No seas tan desesperado. Tranquilízate. Oh, from the Chao Pro Bing. Ajá. Yes. Is here? No? Okay, thank you. Can you help us move motor? No quieren, güey, ya vámonos de aquí, güey, ya. Que, güey, parece como un maleficio este. No, estar cargando este tipo doble, güey, también está. No te estoy diciendo que te rindas, simplemente no tiene caso ahorita buscar tres motocicletas y en cualquier momento paran la carrera. Pues cuando la paren, no entonces tiene deja caso. O sea, te estás desgastando en balde. Yo no me desgasto. Están a punto de parar la carrera. Ana, piensa tantito en eso también. Sin comida no funcionamos. Paramos a comprar. Me das dinero, yo te voy a parar. Paramos, venga, vamos a comprar comida. ¿Quién entiende a las mujeres? Ay, ay, ay. Vámonos. ¿Quieres arroz? No manches, tiene cacahuate. Dijiste cucarachas. Me tripié con la palabra. Qué rico sabe, ¿eh? Yo me gusta comer a todas horas. La verdad es de que no puedo estar mucho tiempo sin alimento. Pues son cosas que no vamos a volver a probar, ¿no? O sea, y pues hay que aprovechar el momento. Mira, este es de palo. Hello, sir. Unos pocos kilómetros, dile. Can you take us on your car? 4 kilometers? 4 kilometers. On your car. Okay. Yes, thank can you. We get up? Thank you. Great. Thank you. Thank you so much. Hay que ver hasta dónde nos lleva. No, no nos va a adelantar mucho, pero creo que nos adelante algo. Okay. Al próximo pueblo. La carrera continúa y nuestros abandonados deberán buscar posada para pasar su primera noche aquí en Camboya. Cada país parece deparar una suerte distinta para cada pareja y tener nuevas historias para cada uno de los aventureros. Se nos acabó el tiempo. Se para la carrera ahora. Hasta aquí llegamos. Hay que buscar... ¿Cuántos kilómetros habremos avanzado? No sé, pero hay que buscar un lugar. Son las 5 de la tarde. La carrera se detiene y las parejas deberán buscar alojamiento en los alrededores de Strungstrom. Mira, está clarísimo. Mi amiga. Yo, un poco más peinada. Aquí. Aquí. Abajo, ahí. En el camión. ¿No? ¿Sí? Come. Amigo, qué bonita casa. Oh, Okun. Me da pena ensuciarle su piso. Oh. Con mis pies, ¿no? Thank you so much. Sir. Thank you. Would you please just tell them if we could sleep on their houses?
decirles, explicarles. Just explain them. Like, we need a place to stay. Sí, mira, sí le va a explicar, no manches. Now I bring you to the chairman of not this village, this commune. Hello. Cañón son caínte nejapón. Two people. Sleep. Yes. Okay. No problem. Pues aquí voy a pedir, ya vamos a pedir los sleeping, güey. Sí, de practice, ¿ok? Practice. Se me complica muchísimo la comunicación, pero ahí a duras penas le pudimos explicar. In English, thank you. In Spanish, no. Gracias. Okay. Puta, ya llegaron a ver. Can we sleep in your house? Yes. Vente, ya tenemos alojamiento. Hola. Antes de que te lo saques. Aquí afuera nos dormimos, güey. Sí. Puta, güey, es que si se quedan, güey, y apalabran el coche, vamos a valer. Vamos a buscar la carretera, güey. O a buscar un carro que nos lleve mañana, güey. Ahorita le hicimos la señora, hacemos señas, a ver qué hacemos para decirle que no. No, pues que no, ¿qué, güey? Ya están tan arriba, pues ya no, ya agarraron una mejor posición, güey. Es que ese es el siempre andamos güey. Ahorita voy a hablar con la señora para que nos dé un mejor lugar ahí arriba, brother. No me voy a quedar aquí. Si te quieres quedar aquí, voy a estar pero yo no. Yo voy a dormir allá, güey. No puedo dormir, o sea, no podemos haber llegado media hora antes, güey, y dormir ahí, güey. Según el mapa, sus posiciones son las siguientes. Ana y Susana, Kenia y Jordi, Alejandra y Giovanni. Los gemelos Gabriel y Guillermo se han hospedado en la misma casa que Andrix y Germán. Hello. Hello. Ay, no puedo. Hey, sorry. ¿Que el marido no está? One night. ¿Qué? ¡Yay! Aquí. Ay. Arriba no se puede. Por nada del mundo. ¿Grama? ¿Ya? Ok. ¿Aquí arriba? ¿Here? Ok. Un poquito ahí para apoyar. Gracias. Creo que ya sé quién lo va a despertar. ¿Quién, el puerquito? No. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Va, otra vez. Ya. Va, ¿ya viste? Ay, gracias. Wow, Okun. Ya nos dieron chance de subir. Okun. ¿Sí? Nos dieron Okun. Chance de subir. Okun. Quítate los tenis, Jordi. Okun. ¿Ya llegó? Mira, nos vamos a bañar. Wow, thank you. Thank you. Aquí en Camboya es muy diferente, ¿no? A Laos, que es de donde venimos. La gente es muy agradable, ¿no? O bueno, yo creo, no sé si es por suerte, nos hemos topado con personas muy amables que nos han ayudado. El amigo me dijo, en este pueblo toda la gente te quiere ayudar, pero no te pueden ayudar porque no hablan tu idioma. Si tú hablaras el idioma y llegaras y les pidieras lo que sea, ellos te ayudarían con mucho gusto. Que nos va a dar alojamiento, ¿no? Sí. Y permiso para quedarnos. Está bonita su casa, ¿eh? Ok. Creo que te tienes que quitar los zapatos. Sí, está meditando.
Sí, vamos a quedarnos ya acá adentro, güey. Mucho peor. Bebé. Hay un rollo, güey. ¿Cuál? Que, pues, ahorita la doña dijo, pues, que nosotros llegamos, pedimos las cosas como se deben, ¿no? Con respeto, y ustedes llegamos y subimos para arriba. No, yo le dije desde acá, güey, que si nos podemos... Ya nos vamos, brother, es lo de menos. Vámonos. ¿Quieres que me vaya? No, nomás, nosotros llegamos con respeto y todo el p***, güey. Ah, yo llegué sin respeto. No, pues llegamos y se subieron la escalera. No, la onda está así, güey. Es que habíamos llegado media hora antes, güey, y ya habíamos apalabrado y hay como 40 casas, güey. ¿Eh? Ese es el p***. O sea, no es de que queramos que se vayan o no. Es que pero bueno, la señora, 40 no, casas, la señora no lo está pidiendo. O si no lo está pidiendo. La onda es que se vayan. Ella me permitió quedarme aquí, carnal. Mira, los únicos que nos pueden sacar son ustedes dos y ya, güey. Así de fácil. No, pues la neta sí, güey. Y aquí los espero los dos. No, tampoco nos vamos a agarrar casa. Pero. No nos vamos a ir, güey. Entonces ya mejor le dan de pa. Y lo que quieran. ¿Tú crees que ahorita voy a salir ahorita con una marioneta a pedir asilio, güey? O sea, ya pasaron la raya, güey. Neta, sí, güey. ¿Cuál raya? No, güey, la raya de pasarse de lanza, güey. Porque llegamos aquí primero, güey. Iban subiendo y les dije, brother, me voy a... Yo ni sabía, güey. Ni sabía que estaban quedando aquí, güey. Yo ni los había visto. Se subieron, güey, la neta, güey. Ni los había visto. Yo pensé que eran hombres, cabrón. La neta, yo pensé que eran hombres, güey. Por los dos. Cuando quiera. No le saco a nada, güey. Nosotros, güey, cuando veníamos caminando, ni los habíamos visto, bro. Estabas allá, bro. Pero ya teníamos nuestras cosas aquí, güey. ¿Y yo cómo sé si tú tienes las cosas ahí o no? Les dije, te hablé contigo, Gaby, te dije, güey. Güey, no te vamos a quedar acá. Ah, neta, se van a quedar aquí. Se subieron, güey. Ah, pues entonces compartimos, güey. ¿Cuál es el problema? Ah, güey. Por gandallas, güey. Porque son bien gandallas. No es gandalla. Tú eres el gandalla de este programa, bro. Tú eres el gandalla. Ya no hay que ser mucho. Lástima, güey. Lástima, güey. Es una lástima, güey. La neta, güey. No, lástima ustedes, brother. Porque, mira, te voy a decir, Germán. Así, güey. Nosotros ni los habíamos visto, brother. Ustedes estaban allá. Estamos hablando con la gente. Por eso estamos. Y llega usted y ya no, yo te digo, Gaby, ¿qué onda, güey? No, por eso. Nosotros aquí no vamos a quedar. Aquí no vamos a quedar. Le hice la seña, le hice así a la señora. Así le hice, brother. Créeme. Desde allí, güey. Y sabíamos que estaban aquí, güey. Entiéndelo. Sí, güey, sí, ahora somos, no somos nada que ni nos vieron, güey. No, ya, ustedes estaban allá, güey. Sí, eso no, ya, me vale más, ya con me vale madre allá, güey. Tú me dijiste. Yo te dije, se van a quedar aquí, les pregunté. Yo te dije, ¿por qué? Estoy temblando, güey. Porque yo también me voy a quedar aquí, güey. Pero ya nos había dicho la señora que nos podemos quedar, pero ya estábamos, ya llegamos media hora antes, güey. Germán y Andrés, escúchenme un segundo, por favor. O sea, es bien sencillo, brother. Yo ahorita agarraré a mi mochila y me iba a otra casa, güey. Pero cargando el muñeco ese, está bien. Te apuesto, güey, lo que quieras, güey, que si hubiesen sido al revés los papeles, güey, no los no, voy a subir, güey. No, señor, los dejamos segurísimo. No, güey, no. Segurísimo, Andrés. Neta, porque los 100%. Voy conociendo. No, güey, neta. No, Andrés, no, en serio, no me conoces, no, güey. No, sí te voy conociendo, güey. En la calle y no nada más, güey, sino todos, qué güey. Bien. Pensé que no iba a haber ningún problema, güey, la neta. No, güey, ya, neta. Ya. Si quieren, así los ponemos abajo. Sí, sí. Así déjala, güey. Dale, de hombre. No, así déjala ya, güey. Sé hombre, brother. Porque soy hombre, más o menos. Porque bueno, soy hombre, güey. ¿Eres hombre? Dame la mano. No, pues así me quedo yo, güey, la neta, güey, ya. Déjalo. Bueno, muy hombre, sí. Son las 7 de la mañana. Las parejas deberán retomar la carrera con 5 minutos de diferencia a la hora de salir hacia el punto de registro para el juego del amuleto en Shankar Andong. Mi noche terrorífica. En dos partes fue mi noche terrorífica. La primera, con luz. Con luz. Con luz. Toda aquí, con luz. Y oíamos cómo escalaban esos animales. Suenan las uñitas. Y aquí, uñitas. Y dije, Dios mío. Y de repente viene nuestro amigo el gato. Ese gatito lo amo. Y agarró así, en la cabeza de Giovanni, agarra la rata y la lleva a matar. Esa fue la segunda noche, la segunda parte de la noche de terror. Apagan la luz y ya me empieza a dar psicosis. Había un zancudo, un insecto que sea como helicóptero, sí, gigantesco. Yo no sé, yo no quería ni voltear a ver qué era. No. Yo no dormí. Muchas gracias. Let's go. Wow. Vámonos. ¿Y el otro hombre que estamos ahí, don? Ahí está. Somache. No. Wait, por favor. Yes. Wait, por favor. Yes.
Así es. Ok. Ok. Sí, sí. Make the way. Este es tu show TV. ¿Aquí? Sí, TV, México, México, sí. TV. Cambodia definitivamente son condiciones distintas. Aquí no hay vehículos, entonces hay que buscarle, hay que salir a preguntar, hay que acercarse a la gente. Ya esto de que nos quedamos en la mitad de la calle y este dedito ya aquí ya no funciona. No, la otra, güey, ¿dónde viene la...? Bueno, aquí. En primer lugar, madre e hijo. En segundo lugar, Jordi y Kenia. En tercer lugar, Ana y Susana, Gabriel y Guillermo, Andrix y Germán. Vamos para acá, Gabo. Sí, en esta dirección. Párala, párala, párala. Para el otro. Mira aquí. Stum tron. Ok, apun. Funcionó buenísimo. Vámonos. Mira, güey, ahí van otros, güey. ¿Ahí van? ¿Sí, no? A ver. Creo que sí, güey. Sí. Hombre, güey, los voy a saludar así, güey, así y sarcásticamente, güey. Aquí mero. ¡Adiós! ¡Tómala, papá! ¡Qué bonito, amiga! ¡Dame, Willy! Sí, señor, güey. Hello. Mi mamá y yo necesitamos ir todo derecho, por favor. Ya. Mira, hasta aquí, pues, ya te enseño. Sí, ajá. Se pasa la ley. Ay. No, él. Bien mala. Esa, súbete, bien, ve a llama. Otra vez en moto. A ver hasta dónde nos llevan, jefilla. A darle. Dale. Two bien. People. For TV México. TV México, México TV. ¿Ves? Está bien, está bien. ¿Sí? Ok. ¿Quién se fue en coche? En coche, Gabriel. ¿Gabriel se fue en coche? Sí, Gabriel y Guillermo. Nuestros amigos. Gabriel y Guillermo, al que se le ponen enfrente, lo hacen como quieren. ¿Verdad? Y se andan dando golpes de pecho, que nosotros jugamos limpio y que la fregada. Y andar hablando de tu espalda, ¿no? Como les digo yo, eso no es de hombres. Esos son payasitos. Ellos iban pasando. Ah, ¿y iban arriba? Sí, iban arriba. Vamos un segundo, güey. Vamos un segundo, venga. Simón. No, hombre, güey, la ganamos, la reventamos. La reventamos, esto. Sí. La reventamos con todos y ganamos eso. Vamos a ganar. Sí, Simón, que Germán me haya dejado con la mano estirada, pues habla de su educación. Muy mal, Andrix también. Germán y Andrix, cero educación. Se lo digo en su cara. Todos, güey, para adelante. Can we go? You go. Yes. Vente, yes. Vente, Kenia. ¡Ay! ¡Ey! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! Mick, ten by. Yes. 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 Yo sé que se me cayó ya. ¿No viste que se me cayó algo? No vi. No manches, lo alcanzamos a parar como entre la barda. Sí. Y así con... ¡Ey! Sí, lo bueno es que se paró. ¡Ey! Y ya se paró. Pero pues ya viste, con sí nos sirvió nuestra estrategia. Sí. Tú un ojo al gato y el otro garabato. Al garabato. Sí. Creo que aquí, güey, va en dirección opuesta. Ok. Mira. Pero todavía falta. ¿Nomo? ¿Nomo? ¡Ocun! Vamos a ver si encontramos un coche. Oh, ¿esta? ¿La quieres? ¡Yes, claro! ¡Dásela, ¡No, gente, mother! ¡Vámonos! Ahí viene una camioneta, si no está Ana, here. Ana, no, sí, no. Sí. No, go. Ana ya viene con alguien más, viene yo y Kenia. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vamos ganando! Ya no vamos de última. ¡Sí!
Yes, please. Yes. Can you drive us to back to me? Please. I can help you, but now I want some people to go with us. Acompáñanos. Please, please. Leo, chicos. La quería poner abajo y no me ha dejado. Willy, súbete tú con él. No, yo en esa. Esa es la más grande. Esa es la más grande. Ok. Ok. Sí. ¿Me acten bay, bye? Sí, ya saben, ya saben. Ok, vamos. Vamos, Willy. En Camboya, el hule es uno de los recursos naturales más importantes y de mayor exportación al mundo. Pero por desgracia, la producción de hule ha disminuido y esto ha afectado considerablemente la economía local. Por lo que es importante reconocer el enorme esfuerzo que hace esta gente al no perder uno de sus principales métodos de subsistencia. ¿Dónde está la bandera, güey? ¿Para este lado? Okun. Okun. Abandonados. Bienvenido a la plantación de gaucho de Mectei. Deben recolectar 1,700 kilogramos de hule de los árboles. Incluye el peso del recipiente, que es de 850 gramos, y llevarlo hasta el evaluador. El evaluador pesará la cantidad. Pongan atención en tener la cantidad correcta de hule. Nos tenemos que subir en una Harley, ¿va? Sí. ¿Tomás una bandeja? ¿Tomás una bandeja, Andy? Sí, güey, pero puedes ir agarrando con la otra mano. 1,700 gramos, es 1.7 kilos, güey. No es mucho, no es nada, güey. Vamos. Son 850 gramos, porque la cosa esta pesa 850, por dos son 1,700 gramos. ¿1,700? Sí. Bueno, vamos. Mira. Esto, ay, para wey. Recolectar esto, güey, ¿qué onda, güey? Aquí, mira. ¿Cómo aquí voy está. A recolectar con esto aquí? Aquí, Willy. Ok. Yo lo voy recolectando. Okay. ¿Y cómo se agarra esto? German, creo que ya me pasé, brother. Ten. No, te le falta, güey. ¿Para 2 kilos? Sí, güey. Puta madre. Oye, ya está cerca, güey. Dale, eso. Dos más y ya, güey. 5 más, porque entre más quitemos, más van a batallarnos. Ok. Mira. Esto, el caucho, también hay en México. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para qué es? Pues es un hule natural, se puede decir, no es sintético. Ponlo. ¡Ah! Huele horrible. Ven acá. A darle, Espérame, abóllatelo tú, mejor. Las que están cerquita para que los demás no las agarren. Claro. Hazte para acá, vente para acá. Mira, ahí hay indicaciones. Abandonado, ¿están seguros de tener los 1,700 gramos de hule? Si el peso hule... Sí, espérate, tendrá que esperar 5 minutos. Y si supera los 500 gramos, tendrá que esperar 15 minutos. Cálalo. Entonces, sí, nos pasamos, güey. Cálalo. ¿Ya? ¿Estás seguro? A ver. Pon otro pedacito. Rífate. Ocon. Cinco minutos. Ok. Empieza a correr. ¿Cómo crees que vamos? A ver. ¡Respóndeme, Dios! Espérame, estoy sospechando la... Son 150. 1,000 menos 150. ¡Vamos ya! 850, Ana. 850 gramos más. Vamos a ver. Es como si fuera leche, güey. 850. Dáselo.
No nos pasamos de los 500. Creo que son 5 minutos, hay que esperar. Sí, 5 minutos. Está bien. 5 minutos, ok. Dale, dale, dale. Ando bien. Buena suerte, amigos. Suerte, chavos. ¿Here? No, 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 ahí ya. ¿15 minutos? Ok. Acá. Te dije. Creo que sí somos que estamos fatal para las medidas. Ah. Está bien chido ese. Ella, te lo tú, te van a decir. Está bien chido, pero no está tan chido cargarlo, bro. Exactamente. Dale. Que no digas nada. Bueno, mira, nos quedaron 5, ellos tienen 15. Todo bien. Al chile. 15 minutos. Ok. No importa. Después de concluir la misión de Hule, las parejas deben dirigirse hacia el punto de registro en la fábrica de Hule, en Shamkar Andol. Brother, si no me ayudas a parar, güey, te vas caminando, güey. ¡Qué cañón! ¡Qué no cañón! Money. Aguanta, no money. Aguanta, aguanta. Please. Ok. Sigue. Súbete, güey, que pasa la meta. Ocon, my friend. Ocon. Ocon, my friend. Thanks so much. Nos vamos a ir arriba de las botellas, güey. No hay otra. Está bien. Ok, ahora sí ya te lo puedes quitar. Go, go, go. Vamos en dirección correcta. Jess. ¿Podemos ir aquí? Necesitamos decirle que nos lleve hasta allá, Giovanni, porque a las señas que me hizo es como que sí un poco, porque después yo voy a dar vuelta. Hello. We want Speak to go English? To yeah. Shamkar Andol, 3 kilometers. Please. It's not 3 kilometers, you know? I know. No, no, no. But just can close. We go? Can go close. 3 kilometers and then you please. Go back, please. Three kilometers. Shamkar Andol. Yes, yes, no, yes. Yes. Over it's there. It's okay. It's okay. Okay. Thank you. Look. Look. I see. Can you bring us Shamkar Andol? Your car no Shamkar Andol. No, what? Yeah. No, bye, bye. Okay. Thank you. Bye, bye. Thank you so much. Entonces, güey, siento que como que te me clavas o te me pierdes un poco a la hora de buscar, güey. Yo siempre ando muy loco, ¿no? Parando todo y esto y la otra vez siento que me tienes que echar más la mano en eso, ¿no? Pues lo que pasa, Andrés, es que cuando andaba con Sotero, yo era el que jalaba, pues que jalaba el arado, güey. O sea, yo apuraba a Sotero, güey. Pues, vamos, Sotero, vamos, apúrate, muévete, córrele. Y ahora que tú andas acá, pues tú llevas la batuta, ¿no? Como se dice, ¿no? Llevas. Y yo, pues, quiero descansar. Sí, puede o sea ser, que pues ser. Ser. Eso. No, pero igual ya voy a tratar de ponerme las pilas. No es un hecho. No es un hecho. Gracias. Thank you. Okay. And we need to go over there fast. Okay. Very fast. You need very fast. No, no. Just 80 kilometers per hour. Following the velocity, the speed limits. Okay. Estoy sorprendida, la gente es muy amable.
hemos logrado en dos ocasiones, en dos días, nos haga el favor de llevarnos sin tener a nada que ir. Vamos como en cuarto lugar, ¿no? Es que no sé quién está atrás. Pasaron Kenny y Jordi, pasaron... Ah, entonces estamos en último. Susana. Estamos en último, olvídalo. Vamos de último. Ah, ¿sí es cierto? ¿Sí? No, hombre, va lentísimo, brother. Vamos a bajarnos. Vamos allá, allá, allá enfrente. No, vamos a bajarnos, güey. No, está ridículo. Sí, güey, güey. Tal un chingo. Madre, ya ni modo. Como quiera, pues, ¿qué esperabas con esta madre, güey? Siempre queremos estar, siempre, obviamente, en los primeros tres. Cambodia es muy silvestre, es muy rústico. Y nos esperan unas sorpresas muy bellas. Vamos a empezar a puntear nuevamente. Vamos a ganar aquí en Cambodia, mi William. Thank you very much. Thank you. Hello. Please. Yes. Okay. Make it clear. 2 kilometers. Two. All right. Please. Yes. Okay. 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 Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Hey. Thank you. Thank you. Go go. Okay. Este se llama Isrio o algo así. Y que después viene Gankarle y luego Gankarle. Ya él sabe perfectamente dónde es. O eso es lo que Lido cree. Estamos a un paso de rebasar a Ney Susana. ¡Adiós! ¡Susanita! Ahorita ya todas las parejas pues son fuertes en las etapas finales, ya que aquí en Camboya pues sí hemos estado en los primeros lugares. Hicimos súper buen equipo, la verdad. Oh, sí. Somos en primero. Ya pasamos. Ya. Este podría ser este camino. Got it. All right, yeah, it must be near. Yeah. Okay, okay. Ahora. Adiós. Está adelante la bandera. Después de concluir la misión de Hule, las parejas deben dirigirse hacia el punto de registro en la fábrica de Hule, en Shamkar Andor. Kenia y Jordi van al frente. Alejandra y Giovanni están en segundo lugar. Los gemelos Gabriel y Guillermo van muy de cerca. Andrix y Germán podrían perder la ventaja obtenida al salir de la fábrica. Y en último lugar, Ana y Susana. Huele. Hola, Paola. ¡Wow! Hola. Andrix y Germán, bienvenidos a Shamkar Andor. Gracias. ¿Cómo les fue? Entre miles de abejas. Sí. Adentro de la casa había panal. Mal. Uf, ¿por qué? Mal, 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 muy mal, muy mal. ¿Por qué, Germán? Cuéntame. Porque nos cayeron los hermanos Diabolikers. ¿Y con nosotros? Y yo pues les dije que no quería que estuvieran ahí y se armó la trifulca. Ese es el punto de registro del segundo juego al amuleto de esta etapa. Wow. Ustedes, Kenia y Jordi, son la única pareja en esta competencia que no tiene amuleto hasta el momento. Ya sí. Ayer fallamos uno, lo teníamos, fallamos. Gracias. Saben que las primeras dos parejas que lleguen hoy van a jugar por el amuleto. Uh-huh. Ustedes siempre son de las primeras en llegar. ¿Hoy sienten que son de las primeras en llegar? Puede ser. Puede ser que sí. Están tan acostumbradas al éxito. Tal vez el resultado podría sorprenderles. Por favor, regístrense. ¡Entra, papá! ¿Quién le pegó, niña? Ustedes son los primeros en llegar. Como por lo tanto, debe ser. El día de hoy van a jugar el segundo juego del amuleto. Muchísimas felicidades. Sí tenía que ser. Nos vemos fuertes y estamos para llegar a Tailandia totalmente a competir. Yo creo que vamos a ser de los que vamos a estar en la final. No nos podemos quedar aquí, no nos podemos regresar. Vamos a estar ahí. Bueno, a prepararse para el juego. Gracias. Adelante. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¡Nos pasaron! Sí. Kenia y Jordi, siento mucho decirles que el día de hoy ustedes no jugarán por el amuleto. Ni modo. Son la tercera pareja en llegar. Ni modo.
No manches, con nada de tiempo nos pasaron. Modo. Kenia y Jordi, creo que es momento ahora sí de demostrar lo que tienen. Es sí. Hoy o nunca. Claro. Sí. Pueden retirarse. Gracias, gracias, Pau. Felicidades, gracias. Ana y Susana. Ustedes son el segundo equipo en llegar. Y el día de hoy ustedes dos van a jugar por el amuleto contra Andrix y Germán. Okay. Así es que mucha suerte. Gracias. Gracias. Por favor, retírense. Esos hombres... Bueno, pues estás derecho. Andrix primero. Vamos a firmar. En el último puesto. Muchas gracias, Alejandra y Giovanni. Vamos a ir por ustedes y les vamos a poner el próximo bloqueo que tengamos. Vamos 100% por ustedes. La guerra está completamente declarada. Vamos a ir por ustedes. Lo intentamos, lo hicimos nuestro esfuerzo. Sí. No se pudo, güey. No pasa nada. Abandonados, bienvenidos al juego del amuleto. Gracias. Gracias. El juego consiste en lo siguiente. Cada pareja tendrá un montacargas a su disposición. Un integrante deberá manejarlo, pero su campo de visión va a estar tapado por una tarima o un panel, como pueden ver ahí. Por lo que el otro integrante irá adelante, guiándolo hasta el final del recorrido, donde van a encontrar unas piezas de rompecabezas en el suelo. Entre los dos llenarán la caja que transportaron y se devolverán por el mismo trayecto y van a llegar a las estructuras contrarias donde deben armar el rompecabezas. Una vez armado el logo de manera correcta, subirán la estructura al montacargas y se devolverán hasta cruzar esta línea, que es la línea de la meta. El primero en hacerlo ganará el amuleto. ¿Entendido? Sí, entendido. Sí. Muy bien. Elijan quién va a manejar y quién va a guiar. Yo voy a guiar. Yo manejo. Muy bien. Ana, tú manejas. ¿De este lado? Yo guío. Yo manejo. Germán, tú manejas. Perfecto. Posiciones. Vamos. Amiga, te quiero. Yo también. Demuestra que las viejas manejamos muy bien. Espérame un segundo. No tanta presión. ¿Listo? ¡Prendan su vehículo! Empieza. ¡Listos, abandonados! ¡Listos! ¡Pueden salir! ¡Ahora! Venga. Endereza ahí. ¿Palo? Endereza. Endereza. Para adelante, para adelante. No tanto, no tanto. Ahí dale derecho. Ahora sí, papi. Ya, lado contrario. Despacio, despacio. Espera, stop, stop. Stop. Espérame, 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 espérame. Yo te digo. Dale tantito hacia tu izquierda. Un poquito. No, stop. Regrésate, brother. Son 10 centímetros. Stop, stop. Menos, espérate, espérate. Echa tu reversa. Menos. Dale para atrás. Dale para atrás. No. Ahí. No, espera. Derecho. Derecho. Bájalo. Todo. Enderezalo, un poquito más. Para allá. Vuelve a hacer como lo hiciste hace rato, con la palanca. Enderezalo, endereza el coche primero. Ana, frena. Stop, dale toda la dirección y echa la reversa. A tu derecha, brother, a tu izquierda. Ahí dale, güey. Ahí dale, dale derecho. Hermana, Andrix, Susana ya viene de regreso, vamos. Una vuelta, pasa, para acá, dale. Más derecho. Germán, a mí, güey, dale ahí, dale. Dale, un poquitito al volante para allá, para tu izquierda, poquito. Ahí está, derecho, espérate. Dale, derecho, no lo muevas, derecho. Más. Vamos a poner tu lado derecho. Derecho.
Derecho, 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 derecho. Pasas, ahí pasas. Ahí pasas, ahí pasas. Mira, mira. Por este lado. Mírame, mírame. Mírame, a mí, a mí, a mí. Allá no hay a mí. Yo soy tu vid. Soy tus ojos, brother. Soy tus ojos. Dime. Dale, dale. Fondo, 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 fondo. Písale fondo. Derecho. Mírame a mí. A mí. Brother, a mí. Dale, dale, dale. Mírame a mí, a mí. Yo te digo, dale, dale. Dale otro poquito, otro poquito. Stop. Bájalo. Para acá. Derecho, derecho, derecho. Vele bajando la velocidad. Vele bajito. Derecho, derecho. Frena. Ten cuidado, porque estoy en el piso. Vamos al mar. Vente. Ay, ¿por qué no agarré mi faja? Lo dije. No. ¿Cómo por aquí sigue? No, ¿le puedes moverlo todo? No. Ok. No voy a hacer caso. Este debe. Así es. Y esta creo que va acá, güey. Felicidades, lo hicieron muy, muy bien. Muchas gracias. Ana y Susana, acá, por favor. Germán y Andrix, ustedes son los ganadores del segundo amuleto de esta etapa aquí en Camboya. Su segundo amuleto en la competencia. Muchas felicidades. Se lo merecen. Ahorita lo que queda es seguir remontando.
que se den cuenta que estamos súper fuertes, que somos de los más fuertes y candidatos a ganar este programa. Lo que sí es que ahora les va acá, todos van a querer jugar amuletos con nosotras. Porque lo estamos perdiendo todos. Pero bueno, no importa, ya habrá uno que sea nuestro. Y bueno, me despido. Vamos a continuar esta competencia, ¿les parece? Sí, sí. Adelante. La tabla de amuletos se encuentra de la siguiente manera. Ana y Susana con 2 amuletos. Los gemelos, 3 amuletos. Madre e hijo, 3 amuletos. Y Andrix y Germán con 2 amuletos. El día de hoy, Andrix y Germán obtuvieron su segundo amuleto y ya suman 200,000 pesos. En este segundo día de competencia en Camboya, nuestros abandonados han podido sentir las dificultades de este país, que solo se compensan con la amabilidad de sus habitantes. Mañana la única inmunidad estará en juego y nuestros abandonados tendrán que apostar todo si es que quieren continuar en esta carrera hacia Tailandia. Yo soy Paola Núñez y esto es Abandonados hacia la Ruta del Dragón. Abandonados. Abandonados hacia la Ruta del Dragón.